Señores, muy buenas noches. Y se llegó el día de la graduación, ¿verdad? Ok, hoy nos graduamos todos de este curso de marketing digital, así que, a todos, felicidades. Hoy es la última clase y aquí pues nos vamos a graduar, ¿verdad? Ya como todos unos profesionales del marketing digital. Bueno, vamos a ver, sin más preámbulos, chicos, nos vamos a Facebook. Ah, pero antes tengo que explicarle un asunto. Vamos a presentación. Muy bien. Vaya, lo primero que tenemos que hacer es que nos vamos a Google y aquí vamos a realizar una búsqueda. La plataforma de Business Manager se puede accesar de diferentes maneras, pero mi manera favorita de hacerlo es de esta manera, que lo voy a enseñar porque siento que va más directo. En cambio, yo tengo, de la otra manera, tengo que estar pasando por otras plataformas hasta llegar ahí. Voy a perder mucho tiempo, más rápido aquí. Entonces me voy acá y le digito Business Manager. Y donde dice administrador de anuncios, porque mire aquí, me están colocando diferentes plataformas. La que me interesa es esta, donde dice administrador de anuncios. Ahí le doy clic. Y me voy, y hago. Le doy clic al botón donde dice ir a administrador de anuncios. Aquí tengo que iniciar mi sesión. A ver, autenticación, sí. Ya lo autenticamos. Ya vamos a ingresar. Ok. Ahora bien, ya en esta página, por acá, si usted no tiene cuenta publicitaria, no le va a aparecer esto. Le va a aparecer, ya le voy a decir qué cosa. Ok, chicos, les va a aparecer acá una pantalla gris donde dice Business Manager y el botón azul este. Usted le da clic al botón azul, le va a desplegar esta pantalla. Esta de acá. Y aquí es para configurar la cuenta publicitaria. No lo tiene configurado, lo tiene que hacer. Y aquí simplemente solo colocan el nombre del negocio de la cuenta, su nombre y el correo electrónico. Le dan siguiente. El país, dirección postal, llena todos los datos. Y ahí está. Usted tiene que ir a su correo electrónico para confirmar
la dirección, ¿verdad? Y le pone listo. Y ahora bien, después de eso, se van al botón este y aquí le dan clic acá. Aquí ya podemos ver que ya está lista la cuenta publicitaria. Luego, le ponen acá en el menú cuentas publicitarias y ponen agregar cuenta publicitaria. Si ya tienen una fanpage, pueden colocar aquí donde dice agregar cuenta o solicitar una cuenta de acceso o crear una cuenta publicitaria. Es decir, si no la tienen creada, la pueden crear. Y aquí se puede crear aquí mismo la fanpage. Le dan clic y ya estuvo, ¿verdad? Básicamente creamos la cuenta. Luego de eso, ya tenemos la cuenta creada. Va a aparecer una cosa así, ¿verdad? Cuando volvamos a entrar. Y aquí, voy acá y me voy a buscar a dónde, cuáles son los clientes, algunos clientes que tenemos de la agencia. Ahí nos va esto. Como la campaña que vamos a realizar va a ser una campaña de mensajería, no vamos a configurar ni el pixel ni el API de conversiones, ¿ok? El pixel es un código más o menos así, un poquito larguito, de varias líneas, que se instalan antes de, después del header. O sea, acordémonos de la estructura de la página, el header, el body y el footer, ¿verdad? El header es el encabezado, el body es todo el cuerpo y el footer es la parte de abajo. Entonces, esas etiquetas se instalan después del header. El header, el encabezado, despuesito, se instala, ¿verdad? Tanto la API de conversiones como el pixel. ¿Qué rayos es eso? Lo voy a explicar de forma más sencilla. Resulta que hace algún par de años, Facebook solo manejaba lo que es el pixel, es decir, el código ese. ¿Y ese código qué era lo que hacía? Bueno, ese código básicamente, cuando se entraba a una landing page o sí, básicamente a la landing, entonces capturaban sus datos, ¿sí? Capturaban sus datos y lo podían seguir por donde sea. Pero vino Apple y dijo: Señor Facebook, yo no quiero que mis usuarios, usted les esté dando publicidad molesta. Y en la actualización del iOS 14, bloquearon toda la publicidad. Entonces, vino Facebook y aplicó algo que ya existía, ya tenían ellos esa herramienta, pero nunca se usaba. O sea, era algo así como nada más para experimentos para desarrolladores, ¿verdad? Que hay gente que le gusta experimentar. Entonces, solo para eso lo ocupaban, o sea, no tenía otra función. Y básicamente lo que hacía, como les decía, el Pixel era rastrearlo a usted. O sea, aquí está usted. Tener información de dónde usted iba, por dónde usted andaba, lo que usted hacía, etcétera, ¿verdad? Entonces vino Apple, dijo: Ya no. Eso solo ocurre con los dispositivos de Apple. Los de Android sí funciona el Pixel. Por eso es que siempre se instalan los dos, el API de conversiones y el Pixel. Entonces, dijeron: Bueno, ya no podemos nosotros andar buscando a la gente. Entonces la API de conversiones, que es un código de una sola línea, de un montón de números, lo que hace básicamente es saltarse el usuario. Saltarse el usuario. Espérame, creo que está mal. Voy a hacer una cosa. Mira, si no, no vamos a entender eso. Este es el usuario, ¿verdad? Este es el usuario. El usuario de Facebook. Entonces, el pixel lo que hacía era, ¡pum!, rastrearlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Pero a partir de esa actualización, que fue hace un par de años, vino
Y ya no se podía hacer eso, ya no se podía rastrear a las personas, ya no se les podía lanzar publicidad. Entonces vino Facebook y agarró la API de conversiones, que es un código de una sola línea, y ahora la información va de servidor a servidor. O sea, es decir, se contactan tanto el servidor de Facebook como los servidores de Apple. Y por medio de eso viene y podemos rastrear a las personas. Pero es a través del servidor. O sea, nos saltamos a la persona y vamos de una sola vez al servidor, de servidor a servidor. Para eso sirve la API de conversiones. ¿Sí? No sé si quedó claro más o menos el concepto. O sea, que anteriormente con el Pixel lo rastreaban a usted directamente. Ahora ya no. Estamos hablando de usuarios de Apple. Los demás usuarios sí, sí funciona. Entonces, con la API de conversiones, simplemente lo que hacían era obtener la información suya, pero a través del servidor. De ¿cómo se llama? De Apple. ¿Por qué razón? Porque allí en la configuración de Apple, ahí usted puede elegir, ¿quiere publicidad? Sí o no. Si usted le dice que sí, entonces le van a dar los datos suyos, se los van a mandar a Facebook. ¿Sí? Si usted le dice que no, entonces no le van a permitir a Facebook accesar a sus datos. ¿Sí? Básicamente eso es. Ok, chicos, ¿hoy sí quedó claro? ¿O no quedó claro? Ok. Espero que sí. Bueno, regresamos a la cuenta publicitaria. Estamos ahí. Venimos nosotros y podemos accesar aquí al menú de lado. Algo muy, muy importante, siempre piden que se le anexe tarjeta de crédito. Eso siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se anexa tarjeta de crédito? Venimos acá donde dice configuración del negocio. Ahí está la tuerca. Y acá vamos donde dice método de pago. Que es bien sencillo. Solo le da método de pago. Y ahí agrega el método. Dice añadir método. Y ya solo llena los campos. Y le da aceptar. Le podrían llegar a cobrar como $1 o $2, una cosa así, solo para ver si tiene la cuenta a fondo. Ahora bien, ya estamos ahí. Si quieren agregar personas, se van donde dice personas. Y aquí le pueden mandar por correo electrónico, le da añadir y automáticamente le va a caer a su correo. El de la persona, y la persona tiene que confirmar si lo quiere o no quiere ser parte de la administración de la página. Ahora bien, vamos a regresar. A veces, cuando uno configura la cuenta publicitaria, lo que hicimos al inicio, a veces puede tardar 1 o 2 semanas en quedar configurado. Es decir, el Facebook tarda aproximadamente 1 o 2 semanas para darle paso libre. A veces sí, a veces no. Ok, entonces vamos acá, donde dice todas las herramientas, y una vez ya he configurado el método de pago, vamos a donde dice administrador de anuncios.
Ahí dice error en la cuenta, porque aquí esta gente pues no ha pagado, ¿verdad? No ha pagado el importe que se generó en la última campaña, así que como no se ha pagado, pues da error, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con eso porque hay mucha gente que hace eso. Como ya se suspendió la campaña de este cliente, dijeron, ya suficiente con esto, ya no más. No lo han cancelado. El problema está que si lo dejan así, Facebook puede bloquear la cuenta publicitaria. Y para desbloquear la cuenta publicitaria es un solo rollo. Es un lío terrible. Así que tengan mucho cuidado con eso. Es mejor pagar los importes que Facebook dice, porque si no, después para volver a activar una cuenta publicitaria es un dolor de cabeza. Créanme. Vaya, vamos a ver. Vamos a crear. Ok, y aquí. Está. Vamos a ver, aquí tenemos, elige un objetivo de campaña. Tenemos reconocimiento, tráfico, interacción, clientes potenciales, promoción, aplicación y venta. Lo que nos interesa a nosotros son clientes potenciales. Ahí tenemos formularios instantáneos, Messenger, conversiones y llamadas. Esto es lo que nos interesa. Nos le damos continuar. Bueno, y ya de una sola vez vino y me colocó la campaña, el conjunto de campaña y el anuncio. Ya me puso de una sola vez las tres cosas. ¿Sí? Acordémonos que la estructura, básicamente tanto en Facebook como en Google, es la misma estructura. Que sería acá la campaña. Campaña. De ahí serían los conjuntos de campaña, que sería conjunto 1, digamos con el conjunto 2, y así, ¿verdad? Conjunto 3, no sé cuántos conjuntos se quiere tener. Y después vienen los anuncios. Está el ad 1, el anuncio 1, ahí la cantidad de anuncios que usted quiera tener. El anuncio 2, el anuncio 3, el anuncio 4, el ads 4, y así va, ¿verdad? Y aquí, eso es solamente de este conjunto de campaña. Porque básicamente la estructura es así. Y aquí tiene anuncio 1, anuncio 2, anuncio 3, anuncio 4. Y aquí lo mismo para acá. La cantidad de anuncios que usted quiera colocar en cada punto de campaña. Ok. Entonces, eso es esto de acá. Esta es la campaña. Este es el conjunto de anuncios. Y este es el primer anuncio del conjunto de anuncios. Entonces, aquí le vamos a poner. ¿Cómo le vamos a poner la campaña? Vamos a ver, ¿de quién hacemos la campaña, chicos? Ah, ya teníamos dos ads, ¿verdad? Teníamos los ads. Pero hay uno que no lo bajé, ¿va? Está en Canva. Licenciado, ¿y esos anuncios son así como los que vemos cuando vemos en Watch de Facebook que nos salen anuncios de otras cosas que no son nuestras? Exacto. Esos Oh. anuncios son P. Usted le ha dado el clavo. Ahí va a Ok. aparecer usted. ver. Estoy buscando en Canva.
bajar el archivo. MP4. Vale, ya tenemos aquí el apps, nos vamos a Facebook y veamos, sería de ropa, campaña de ropa. Esta parte donde dice categoría. Esto solo sirve para ciertas categorías específicas, como por ejemplo, si usted va a vender algo que tenga que ver con créditos, créditos hipotecarios, créditos inmobiliarios, créditos de tarjetas de crédito, etcétera. Empleo, vivienda, temas sociales o cuestiones de política. Si no tiene nada de eso, entonces no se meta acá. Así déjenlo. Vamos a ver detalles de la campaña, subasta, clientes potenciales. Vamos a ver, vamos a activar el presupuesto. Porque creo que me pone un solo cabal, como $20 al día. Y no es eso lo que vamos a gastar. Como les comento, igual que ayer o antier que vimos Google, colocamos $2. De ahí nos vamos al conjunto de campaña. Y le vamos a poner aquí conjunto 1. Punto 1. Vaya, como es una campaña de mensajería, ahí está, colocamos meses. Y lo dejamos. Ah, ok. Aquí es pues la página de Facebook, que ahí está ya. Y esto es por si tiene fecha de finalización ¿cómo se llama? La campaña. Aunque esto casi nadie lo usa. Se usa, ¿cómo se llama? En algunos casos en que de repente pues sí tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? Como por ejemplo las elecciones. ¿Cuándo va a terminar la campaña? Pues una semana creo yo que es antes de las elecciones, pero una cosa así, que terminan todas las campañas. Entonces yo le coloco la fecha de caducidad y automáticamente cuando llegue esa fecha suspende la campaña. No tengo que estarme metiendo ni suspendiendo nada, sino que en automático. Ahora vamos a crear la audiencia. ¿Sí? Vamos a crear audiencia. Aquí podemos hacer un montón de cosas, pero podemos empezar con algo. Vaya, vamos a ver, la audiencia en El Salvador, sí, es en El Salvador, pero como no hay mucho presupuesto, entonces lo voy a delimitar. Y esto es ideal cuando no se tiene mucho presupuesto, hacer una campaña de local geográfico. Eso es buenísimo, o sea, optimiza el presupuesto como no tiene idea. Y el local geográfico, bueno, vamos a ver,
¿Quién es la dueña de la ropa del anuncio? Yo, buenas Yo. noches. Buenas noches. Ok. ¿Dónde es que está su, dónde es que está o su tienda? Si tiene una tienda en físico. ¿O No, es en es línea? tienda en línea. Ajá, Tienda en pero línea. sí, tienda en línea. Más que todo sería San Salvador, San por la Salvador, cuestión vaya. del tren y todo. Ok, vaya. Vamos a quitamos de El Salvador y ponemos aquí buscar lugares. Buscamos. Debería de vender aquí, ¿ver? En Alaska. Este lado. Cargando. Licenciado, y aquí con lo del presupuesto que mencionaba, en Google nos cobraban por las apariciones y aquí en Facebook, ¿qué es lo que le cobran? No, en Google no cobran por apariciones, en Google cobran porque le hagan clic, por eso es que cobran No al era por las anuncio. palabras clave. No. O sea, cada palabra clave tiene un cobro, o sea, tiene un precio, las palabras claves. Pero si no le dan clic al anuncio, no le van a No cobrar. me cobran. ¿Sí? Solamente le van a cobrar cuando le hagan clic. En caso de Facebook, es distinto. Facebook le va a cobrar esa cantidad de dólares al día. ¿Sí? Obviamente, Independientemente se metan o no. exacto, independientemente se metan o no. Okay. ¿Sí? Lo único que si usted hace una buena segmentación, hace un buen anuncio, hace un buen copy, la inteligencia artificial se va a encargar de que dé resultados, ¿verdad? Ya que si una de las tres cosas falla, entonces sí tenemos un problema. Sí. Un detalle, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer, especialmente en Facebook, tengan una máquina más o menos. Porque sí jala recursos, esta plataforma. También Google, pero siento que esta jala más recursos que Google. Cuando me refiero a recursos, es que necesita más o menos un procesador regular, una memoria regular, ¿verdad? Por lo menos una memoria de unos 8. Lo pone bien, procesador de unos 2. ¿Verdad? Si es menos que eso, le va a correr, sí le va a correr, pero yo un poquito más ralentizado. Aunque aquí está un poco lento porque como Zoom jala bastante recursos también, o sea que está la máquina casi que al tope, ¿verdad? Porque tengo esta aplicación abierta más Zoom, está casi gritando auxilio. Por eso está tan lento ahorita esta parte, ¿verdad? Porque por lo general es más rápido. Ni modo, nos toca esperar. Vale, entonces, aquí tenemos a San Salvador y vamos a colocar marcador. ¿Sabes? Colocar marcador. Clic acá y voy a colocar en San Salvador. Primero San Salvador. Ahí está. Me va a aparecer en la zona donde va a aparecer mi campaña. Ahí está, ¿eh? Pues resulta que es muy, muy grande, porque llega hasta Comazagua, San José Villanueva, que es Santepeque, Tonacatepeque, casi llegando a Tenancingo, ¿eh? Entonces lo voy a cambiar aquí. Va a ser más chiquito. Vamos a poner 10. Ahí está, ¿ven? Pues sí, ya me está apareciendo la campaña. Ahora bien, de repente yo digo, en algunos lugares aquí del Salvador, de San Salvador, ahí está mi competencia. Entonces yo voy a excluir a mi competencia de acá. A ver, y resulta que mi competencia está cabal aquí por el Salvador del Mundo. Entonces vengo
Y digo, ok. Vamos a ver aquí. Excluir. Selecciono el marcador. Voy a colocar cabal aquí. Vale, esto está demasiado grande, así que vamos a hacerlo chiquito. Poner a 1 kilómetro. Ahí está. Vale, entonces, en esta parte de acá, no se va a ver mi anuncio. Si hay alguien acá, en este sector, no lo va a ver. No va a ver mi anuncio. Pero sí las personas que están afuera de ese sector y adentro de estos límites. Ellos sí van a ver mi anuncio. ¿Ok? Vale, dejémoslo acá. Ahora bien, veamos cuánto tenemos. Miren cuánta audiencia estimada. 1 millón de personas. Es una audiencia bastante grande. Vamos a delimitar la edad. Aquí es donde sirve el buyer persona, exactamente acá. Editar. Vamos a ver, ¿de qué edad queda más o menos a su mercado? Veo que es ropa bastante juvenil. Sí, yo le había puesto que de 21 a 41 años, 21 a 40 años. Ok. 21, 40. Bueno, digamos que hasta los 45. No, tal vez llegamos acá. Es que la verdad que fíjense que no me funciona el rato. Bueno, sí me funciona, pero bueno. El pad no me funciona muy bien. El laptop. Vamos a ver, todos los géneros. No, ropa para mujer, ¿verdad? Mira, aquí me bajó la audiencia, que son 800 mil personas. Y aquí me va a bajar la audiencia. Y esta es una pregunta que suelen hacer, y todos los que iniciamos en marketing digital, nos choca no saber cuánto es la audiencia ideal, que es una de las preguntas que me dicen, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? ¿Sí? Entonces, aquí le voy a dar unos tips para que usted pueda saber cuánto es mucho y cuánto es poco. Y es número uno con el presupuesto. Con un presupuesto de $2. Y si mi audiencia es de este tamaño, es mucho. ¿Sí? Para que usted tenga efectividad, con un presupuesto, póngale, vaya, no digamos los $2, digamos unos $300 al mes, que es un presupuesto un poquito bajito, pero podría funcionar. 300, $400 al mes. Pueden ser unos 100 mil personas. De 100 a 300 mil personas. Ese es un buen estimado, un buen público. Ya si tiene más presupuesto, puede irle subiendo. ¿Ok? Podría llegar hasta el millón para poder alcanzar. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver acá. Todo va a depender del tipo de campaña, ¿verdad? Segmentación detallada. Vamos a editar. Y aquí es bien interesante, porque Facebook nos da datos demográficos, intereses y comportamiento. Por ejemplo, datos demográficos, educación, situación financiera, acontecimientos importantes, padres en relación, el trabajo. Y aquí yo puedo delimitar, ¿verdad? Si quiero que sean papás o no quiero que sean papás, o no importa, ¿verdad? Si tienen algún tipo de relación o no la tienen, ¿verdad? Si está casado, divorciado, en relación, pareja de hecho, prometido, relación abierta, separado y sin clasificar.
Están también los intereses. Está de negocios, industria, entretenimiento, familia y relaciones. ¿Cómo se llama? Salud y bienestar. Comida y bebida, hobbies, shopping. Bueno, tendría que hacer con shopping, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto? Entonces sería clothing, que es ropa. Podría ser esta. Seleccionamos. Bueno, básicamente eso sería. Ok, aquí me pone ropa de mujer. Ahora bien, hay un detalle bien interesante, que ya colocando esto, me voy acá y le doy a sugerencias. Y ahí está, me pone sugerencias, compras en línea. Ah, sí, tiene que comprar en línea. Vamos a ver. Prendas de vestir, compradores que han interactuado, vestidos, blusas, prendas de vestir. Ok, y aquí me va modificando los intereses. Boutiques. Vaya, ¿cuál va a ser la lógica de todo esto? Que va a buscar gente que le guste la ropa. Voy a quitar esta de la falda. Prendas de vestir, que le guste la ropa de mujer, que le guste o tenga interés en los boutiques y que hagan compra en línea. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitar esta de compra en línea. Online shopping. Y lo voy a poner como acotar audiencia. ¿Qué es acotar? Acotar es cuando, por ejemplo, yo le digo a Facebook, ok, búsquenme la gente con estos intereses, pero siempre y cuando compartan un interés en común. En este caso, voy a colocar en acotar las compras en línea. Online shopping. Parece. Deben coincidir con online compras en internet. Vieron que me modificó la audiencia. De 400.000 personas me lo bajó a 300.000, 250.000 personas. Y es una audiencia, no está tan mal, no está tan grande. Lo que sucede es que si nosotros colocamos con el presupuesto que se tiene, una audiencia demasiado grande, mi anuncio se va a perder en ese mar de gente, ¿verdad? Porque no tengo mucho presupuesto. En cambio, si yo delimito mi audiencia a una audiencia más pequeña, entonces ya la posibilidad que me vean es mayor, ¿ok? Es mayor la posibilidad que me vean. Ahora bien, aquí hay este botón, y este botón es bien polémico. ¿Por qué razón? Porque en algunas campañas sí funciona y en algunas campañas no funciona. Es decir, en algunas campañas sí, al colocar el botoncito este, nos ayuda a tener buenos resultados. Pero hay otro tipo de campaña, eso va a depender del tipo de producto o servicio, en el que no funciona. Todo, ¿cómo puedo hacer yo? Bueno, bien sencillo. Puede lanzar una campaña con el botón y otra campaña sin el botón. Pero vamos a ver si tenemos algún cambio en mi audiencia. ¿Y para qué sirve este botón? Aquí dice, llegar a personas de una segmentación detallada que haya seleccionado
cuando sea probablemente que se mejore el rendimiento. Es decir, que me va a buscar gente un poquito similar a la que yo puse o que no tome en cuenta aquellos intereses que Facebook considera que tendrían que estar ahí, que yo no los puse, que yo no tomé en cuenta eso. Entonces, vamos a deseleccionarlo. A ver si hay algún cambio. No hubo mucho cambio. No hubo mucho cambio acá. Casi lo mismo. Y en idiomas, ¿verdad? En idiomas. Y ya una vez configurado esto, me voy al anuncio. Y aquí le coloco anuncio 1. Y nos vamos. Esperamos que termine de cargar. Instagram. ¿Qué tendría que aparecer? Esto. A veces la plataforma falla, chicos. Eso sí les tengo que decir. A veces falla. Porque yo sé que esta gente sí tiene cuenta de Instagram. Pero no sé qué pasó. Cuando falla la plataforma, lo mejor que hay que hacer es dejarlo allí, esperar más tarde u otro día, ¿verdad? Mañana o pasado, cuando ya compongan el error que sucedió en la plataforma. Una sola vez les comento, en esta plataforma de Facebook ocurren más errores por la misma plataforma que la de Google. La de Google casi es raro que tenga algún tipo de error la plataforma. En el caso de Facebook, sí, suele fallar. Por ejemplo, este es un fallo de la plataforma. Aquí tendría que aparecerme la cuenta de Instagram, pero no me aparece. No aparece. Así que está fallando la plataforma. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a crear un anuncio. Y ponemos crear anuncio. Y aquí. Elemento multimedia. Vamos a añadir imagen. Voy a poner aquí subir imagen. Y vamos a esperar que termine de cargar. Estamos esperando que termine de cargar. Listo. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente.
Esperemos que termine. Y aquí podemos ver. Ya los anuncios. Vamos a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué se ve todo raro? Bueno, si ustedes ven que queda así, lo que va a tocar es redimensionar el anuncio. Porque no en todos los lugares queda igual. Acá. Mire cómo se ve en las diferentes plataformas. Etcétera. Bueno, ya aquí tenemos el anuncio y aquí. Este es el texto principal, es decir, el copy. Ahí podríamos colocar deseas prendas a la moda en un buen precio. Nosotros te ayudamos. Estamos con las mejores prendas de marcas a un muy buen precio. Bien, tenemos servicio a domicilio. 35% de descuento a las primeras 25 personas que nos escriban. Contáctanos. Hay que tener un poquito de paciencia, señores. Ya va a aterrizar esta cosa. Preguntas mientras carga. ¿No hay preguntas? Ahí está. A mí solo me quedó la duda entonces. ¿Se puede descargar más de un anuncio a la vez en una sola campaña? Sí, se pueden cargar cientos de anuncios a la vez. Ok. Así es. Ya Y vio. con eso Ok, gracias.
¿Cómo? Con eso que mostraba ahorita que se podía ver en Instagram, Facebook, otros anuncios así, todos esos van por los mismos $2, suponiendo que $2 es el presupuesto. Exacto. Siempre y cuando se cumpla con el perfil. Si usted cae en el perfil, se le va a aparecer el examen, el anuncio. Si no, no. Por ejemplo, está diseñado para mujeres entre 21 y no sé cuántos años pusimos ahí. Si usted no es mujer y no tiene esa edad, no le va a aparecer el anuncio. Empezando por ahí. O Sí. sea, solo le va a aparecer a las personas que hemos nosotros segmentado. ¿Okay? Y ahí tenemos nuestro copy. Y aquí le podemos cambiar chatea en Messenger o contáctanos, ¿verdad? Lo que usted quiera poner. Y aquí ya tendríamos básicamente nuestro primer anuncio. Dale clic afuera. Ahora bien, ¿cómo nosotros? Aquí podemos hacer algo rápido. Por ejemplo, acá le doy clic aquí para colocar más conjuntos de anuncios. Le doy clic. Y me va a duplicar el conjunto de anuncios. Donde dice duplicación rápido, duplicado rápido. ¿Ya? Le doy clic. Y no te cobran más por eso. No cobren más por eso. Está bien lento, ¿no? Ese sería como el botón de llamada a la acción, ¿verdad? En este El caso. botón, no, el botón de llamada a la acción es el que estaba abajo, donde decía contáctanos por Messenger. Es el botón de llamada a la acción. Ah, ok. Otra vez. Bueno, se supone que tiene que funcionar. No sé por qué no funciona. O es la plataforma o es la computadora. Pero aquí tendría que, le doy aquí duplicado rápido, esto de acá me lo duplica aquí abajo. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, por ejemplo, ya tengo armados mi primer conjunto de anuncios y mi primer anuncio. Ahí perfectamente yo puedo segmentar de otra manera en el otro conjunto de anuncios. ¿Sí? Ya puedo segmentar, por ejemplo, ya no en San Salvador, sino en San Miguel, en La Unión, en Morazán, etcétera. ¿Verdad? Y con los anuncios yo puedo colocar varios anuncios, los anuncios que yo quiera, no hay límites. Bueno, la verdad es que nunca he probado cuál podría ser el límite, pero sí se pueden colocar un montón de anuncios, ¿verdad? Eso sí, 5, 6 anuncios, 7 anuncios en cada conjunto de anuncios, no hay ningún problema. ¿Ok? Y básicamente eso sería, y solo le damos al botón siguiente y publicar, y ya nos publica el anuncio. Tarda un poquito, un día más o menos, en que se apruebe, y luego pues a disfrutar, ¿verdad? Y a medida va pasando el tiempo, vamos aumentando el presupuesto de campaña a llegar al presupuesto que uno quiere llegar. Como por ejemplo, ahorita estamos con $2, unos 3 días que pasemos así para que la inteligencia artificial aprenda, fantástico. Luego lo subimos a unos $4 o $3, otros 3 días, luego a $6 y así hasta llegar a unos $15, $20 o $10, no sé cuál será el presupuesto, ¿verdad? Al día, eso es por día. Y así vamos a ir creciendo gradualmente, póngale en 1 semana o 2 semanas, ya va a estar optimizada la campaña. Luego de eso, venimos nosotros y vamos a medir cuál de todos los conjuntos de anuncios funciona más. Y de esos, ¿cuál de todos los anuncios funciona más? Y ese es el que vamos a dejar, los demás los vamos a suspender. Y solo nos quedamos con 1 o 2 anuncios máximo. ¿Ok? Y ahí queda totalmente optimizada la campaña. Ahí la dejamos, que fluya, que corra, y no hay problema. ¿Preguntas, chicos? ¿Por qué se aumenta el presupuesto si funciona con $2? ¿Por qué se va aumentando? Para que le funcione más.
para que tengan más clientes, porque si con 2 Como dólares que cuando lleguen a hiciera, mayor territorio. no. O sea, por ejemplo, si con 2 dólares a usted le cae, por decir algo, unos 3 leads diarios, con unos 10 dólares le pueden caer unos 10 leads diarios, 15 leads diarios. Es decir, más presupuesto, más ventas. ¿Ok? ¿Por qué? Más presupuesto le llega a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de personas, más prospectos. ¿Ok? Dependiendo, ojo con eso, dependiendo el tipo de campaña, aunque la que hemos armado ahí, cuando se arma con local comercial, con local geográfico, más todo lo que hemos hecho, acotar audiencia, porque esa es otra estrategia, la acotación de la audiencia, lo que hicimos, acotar audiencia. O sea, mezclamos todo eso y tenemos una campaña bastante optimizada en el sentido de la segmentación. Es muy probable que le dé resultado con poco presupuesto, ese tipo de campaña, de esa manera. ¿Ok? Eso es por si tiene poco presupuesto, lo puede dejar, qué sé yo, unos 5 dólares diario. Al final, ese sería el presupuesto global, digamos así. 5 dólares diarios, estamos hablando de. ¿De cuánto estamos hablando? 150 al mes, que es un presupuesto bien pequeño, realmente, bien pequeño. Yo creo que casi nadie hace eso. Solo nosotros que nos ocurrió y funcionó. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro como la horchata? Yo lo del cobro no he entendido muy bien cómo es que lo hace Facebook. Ok, tanto Facebook como Google cobran cada cierto tiempo, no recuerdo, creo que son cada 2 semanas. Ah, no, ya me acordé. Van cobrando porque a ustedes le dan un límite de crédito. Tanto Google como Facebook le ponen, usted tiene tanto límite de crédito. Cuando llega a ese límite de crédito, efectúan el cobro. Así es que cobran. ¿Cuándo ya es el Pero momento de cobrar? Ajá. pero lo que me refiero, bueno, yo no he entendido cómo es de que, o sea, cuánto cobran, o no sé cómo explicarlo, ¿verdad? En Google sí recuerdo que usted explicó era de por palabra, claro, que localizan, ¿verdad? Asociada con su negocio. Y en el caso de Facebook, ¿cómo sería? En el caso de Facebook, cobra por día. Independientemente de cuántas personas lo vean o cuántas se comuniquen con nosotros, es un Exacto. precio fijo, puede ser. Ah, Exacto. okay. Es un precio fijo. Igual que Instagram, ¿verdad? Es lo mismo. Facebook e Instagram, el mismo dueño. Creí que Exacto. había diferenciación porque No. yo solo he hecho pautas en Instagram, entonces en Ok. Instagram, pues no es mayor ciencia, o sea, solo pregunta cuánto es el presupuesto diario, cuántos días. Solo da dos o tres opciones de segmentación y ahí, y la vista previa del anuncio. Al menos la vez que yo pauté, que me acuerdo que le invertí como $7, creo, y sí tuve, empezaron a caer seguidores o mensajes. Ah, ok, perfecto. ¿Cerró ventas con eso? Sí, Un un par par, ahí. ok. Para lo que yo digo que invertí, pues me pareció súper bien. Ok, está bien. Aquí con esta sí va a cerrar ventas, porque esta plataforma está diseñada para eso. Ah, okay. Aunque en cuestión de la ropa, eso sí es algo bien interesante que descubrí hace poco, en cuestión de ropa, funciona un poquito más el botón del diablo, que sería lo mismo que usted hizo. Funciona un poquito más, pero ya con otros rubros sí no funciona mucho. Ah, okay. Pero aquí con el Business Manager sí, créeme que va a tener mucho mejor resultado. Okay. Bueno, gracias. Ok. Y vámonos, ya para terminar, señores, acordémonos inmediatamente hacer el examen en cuanto terminemos aquí la clase para poder graduar. No nos le van a entregar diploma. Vamos a ver, chicos. Está bien fácil. ¿Qué es una red social? Uf, facilísimo. Una página web que los internautas intercambian información personal, contenido multimedia, de modo ¿qué? Que crean una comunidad de amigos virtuales e interactiva, ¿verdad? La red social más popular del mundo, ya se lo sabe todo el mundo, que es Facebook.
fácil de contestar. Vamos a... Ahí está. Para seleccionar la red social correcta por medio de la cual nuestro marketing digital será más exitoso, es necesario tomar en cuenta cuál de los siguientes indicadores. Bueno, la ubicación, el sexo y la edad, o sea, todas las anteriores. ¿Cuál de los siguientes es el significado más acertado para la sigla SEO en español? Optimización para motores de búsqueda. ¿Cuál de los siguientes es el ejemplo de motor de búsqueda? Obviamente Google. Los demás no son motores de búsqueda. Al momento de visitar la web, los motores de búsqueda envían sus arañas por la web para encontrar contenido relacionado a nuestra búsqueda, las cuales se guían por medio de páginas web con popularidad y autoridad. Acordémonos que hemos visto eso, ¿verdad? Y posicionamiento natural orgánico es el que se logra la página web ¿al qué? Al posicionarse dentro de los primeros lugares de los motores de búsqueda en forma espontánea, sin que medie una campaña publicitaria, es decir, una campaña de marketing digital. ¿Qué es marketing? Marketing es conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir y retener clientes para las ofertas de productos o servicios de empresas o individuos, tenía que decirlo, individuales. Selecciona el ítem que contiene el significado de cada una de las cuatro P del marketing mix: producto, precio, plazo y promoción. El marketing digital se utiliza canales de promoción y distribución de ventas tales como, obviamente, las redes sociales. Vamos a ver. Estamos acá. Una de las principales ventajas de la herramienta de marketing digital tales como Google Analytics es que permite a los anunciantes poder canalizar quiénes son los compradores potenciales de nuestro producto o servicio por medio de palabras claves. En caso de Google. ¿Cuáles son las importantes características o información del usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios? Otra vez está repetida. Ubicación, sexo, edad, todas las anteriores. ¿Cómo que se les pasó, verdad? A continuación, seleccione cuál es el concepto más claro de marketing estratégico y es una metodología de competencia en el mercado. Dentro de las siguientes marcas, ¿cuál considera la más importante a nivel mundial? La Coca-Cola, señores. Unos le dicen el vicio y otros el veneno y otros el oxígeno. Depende de... Vamos a ver, ¿cuál de los siguientes son términos que conforman la estructura esencial de una marca? Visión, promesa, atributos y emoción. Y ya por último, seleccione cuáles son los pasos correctos para crear tus buyer persona, que son las cuatro preguntas. ¿Quién, qué, por qué y cómo? ¿Okay? Chicos, 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 llegamos al final de este curso. Así que muchas felicidades a todos. Un aplauso. Señores graduados de marketing digital, de inglés corporativo, esperamos pues que puedan, que el conocimiento que fue impartido en este curso pues lo puedan aplicar, ¿verdad? Así que cualquier cosa siempre estamos a la orden, chicos. Gracias por los aplausos, ya vi. No sé si tienen alguna pregunta ya para cerrar. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Algún comentario? Si no hay preguntas. ¿Cómo determina cuánto cobrarle a alguien para hacerle una campaña así como esa? Bueno, eso depende. $500, cóbreles. Okay. Ese es solo su fee, o sea, su tarifa. Ajá. Esa es la tarifa. Aparte de lo que invertir Aparte, también en exacto, eso. aparte de que hay que Okay. invertir en publicidad. Súper. Gracias. Así es. Ok. Eso es lo que nosotros estamos cobrando. 500 más la construcción del funnel, que eso es aparte. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? Gracias por todo, Lika, hasta lo extra que nos dio que no iba en el curso. Ah, ok, sí, ya sabes. Estamos para servirles, chicos. Uy, están cantando por ahí, ¿ve? De felicidad.
Bueno, chicos, ha sido un gusto. Ensayo. Muchas Deja gracias, que avance licenciado, el por ensayo. todo. Sí, eso No, es ya. ensayo. Muchas gracias por Qué todo. excelente. No, gracias a Muchas ustedes por estar acá. gracias. Dios Un me lo. gusto. Igualmente, cualquier cosa nos ponemos a Gracias, la Lee, por orden. todo. Dios me lo bendiga Gracias. y muchas Gracias, amado. felicidades. Gracias. Nos vemos en la Gracias próxima. por todo. Muchas gracias.